Y te llevo a una, otra cuestión sentimental que tiene que ver con Chano, con el amor y con la amistad que vos tenés con él. ¿Cómo estás? Si hablaste con él, ¿cómo ves la situación después de todo lo que pasó? Sí, hablo todo, bueno, día por medio con Marina, su mamá, que es alguien que quiero mucho, soy muy amiga de Marina, y con Chano, cada vez que Marina va a visitar a Chano, a donde está en este momento, Chano me manda un mensaje y yo le mando un mensaje porque por ahora no puede hablar por teléfono. ¿Y cómo sabes qué sabes de su evolución, de su física y emocional también? Parece que está muy bien y que está con muchas ganas de mejorar, y la voz, se los mostraría los mensajes, pero no puedo, la voz que tiene es como si hubiera vuelto a nacer, se lo escucha con una voz nítida, divina, sí, creo que se puede producir un milagro. Chano es una persona muy fuerte, y aparte de ser una persona muy fuerte, es muy bondadosa y es muy sana. Si lo sacás de lo que es su enfermedad, es una persona que se levanta a la mañana, desayuna, corta la leña, va, corta el pasto, le gusta la vida. ¿Y ese amor que vos tenés por él es solo amor de amistad o hay un amor de pareja? Digo, ¿lo amás, es un amor en tu vida o es un amigo nada más? No, es un amor. Eso, como decía Silvino Campo, los amores son amores. Son y amores, son indefinidos. Total. No lo voy a poner, no lo voy a encasillar. ¿Y en qué te sentís identificada con él? En todo, somos iguales en un montón de cosas, sí. Somos muy parecidos, somos muy, muy amigos, pero muy íntimos. Qué lindo. Familia casi.